El deporte federado es una práctica formal y reglada a través de las federaciones deportivas. Una federación es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover o incrementar la práctica de sus modalidades específicas y, por otra parte, la búsqueda de resultados. Agrupa a todos los clubes, deportistas, personal técnico y jueces que practican dentro de Castilla-La Mancha dicha especialidad. El gobierno regional destina más de 26 millones de euros en 8 años a apoyar el deporte federado en la región. Una cantidad que se ha distribuido a través de las convocatorias de federaciones y de clubes y han servido principalmente para mejorar el nivel del deporte de nuestra comunidad autónoma y su funcionamiento por todo el territorio. En los últimos 8 años desde el gobierno regional, desde el gobierno de Emiliano García Page, hemos invertido 26 millones de euros en impulsar el deporte federado a través de la convocatoria de federaciones y a través de la convocatoria de clubes. Hemos crecido a nivel de competiciones territoriales con nuestras federaciones de Castilla-La Mancha y también a nivel de competencia nacional con nuestros clubes de categoría nacional que compiten por toda España. Fruto de ello, por ejemplo, es el crecimiento de estos dos clubes que compiten hoy aquí, Balonmano Bolaños y Balonmano Pozuelo. Durante los últimos 8 años, el gobierno regional ha invertido 400.000 euros para impulsar su crecimiento. Ejemplo de deporte federado es el que han trasladado equipos como el que compartió el partido de la División de Oro Femenina que ha enfrentado al Balonmano Bolaños y al Solís Balonmano Pozuelo. La verdad es que es un partido, como bien dices, trascendente para la clasificación de División de Honor Oro Femenina, en la que encontramos a dos equipos de la comarca del Campo de Calatrava, dos equipos que están al máximo nivel a nivel nacional, dos equipos que son de los máximos exponentes en el deporte femenino a nivel de clubes, junto con el Gieles Sopóyamos en voleibol y la Fundación Albacete en fútbol. Y por supuesto que un partido tan trascendente como este no puedes tener otro marco tan incomparable como Macarena Aguilar aquí en Bolaños y que se prevé que se llene con una afición, con dos aficiones que se entreguen animando a estos dos equipos. Ya no sé si diré, pero yo estoy temblando. Porque al final sabemos lo que supone tener el pabellón así de lleno con nuestra gente y saber que todo el mundo nos apoya y que tenemos que dar lo máximo de nosotras para poder llevarnos una buena imagen. Evidentemente para un club donde tiene ya tantos equipos federados es muy importante la ayuda de las instituciones. Sin esas subvenciones y sin esas ayudas es muy difícil que podamos pelear y luchar para conseguir los objetivos deportivos que nos hemos marcado en el club. Por lo tanto, muy agradecidos y que sigan pensando en nosotros y, bueno, un agradecimiento especial a ellos por ayudarnos tanto. En cuanto al deporte femenino, estos últimos 8 años ha incrementado en 5 puntos el número de licencias, aupando de este modo a muchos de los clubes en los que juegan las deportistas federadas al máximo nivel. En los últimos 8 años hemos experimentado un crecimiento de un 5% en el incremento de licencias femeninas de mujeres practicando deporte federado con respecto al de hombres. Por tanto, creo que vamos por el buen camino. Nos queda mucho por recorrer. De ahí también que vamos a sacar una línea nueva de ayudas a través de los fondos de recuperación para impulsar el deporte femenino, en el que clubes como estos dos, además el deporte popular, que pongan hincapié en la formación y en la práctica de mujeres haciendo deporte, se verán beneficiados. Estamos recibiendo apoyo de las instituciones, el deporte femenino era una minoría que no recibía apoyo y la verdad que estamos recibiendo ese apoyo y para nosotros cada granito de arena pues suma. Un trabajo de las administraciones que se une al gran esfuerzo que realizan entrenadores, jugadores y afición. Yo soy de Bolaños de siempre y yo llevo jugando a balonmano desde los 7 años y tengo 22 y desde que era juvenil, bueno, desde que era cadete yo subía con la categoría superior y juvenil. Debuté mi primer partido en División de Honor Plata, que era la categoría anterior en la que debutamos y con mucha ilusión yo siempre esperaba que el entrenador contase conmigo para poder aportar en el equipo de las mayores, que es al final donde siempre quieres estar y que es muy ilusionante.
Para nosotros la afición es un extra, es el octavo jugador, te llevan en volandas, es el empujón que necesita cuando las cosas están difíciles en los partidos, y así que orgullosa de la afición que tenemos, que es pasión por las verdes. Yo creo que esto al final es un éxito y el trabajo de mucha gente, de jugadoras con mucho sacrificio, de directivos y de cuerpos técnicos. Entrenando y entrenando, las chicas han dado todo de ellas. Se ha entrenado al máximo, se ha puesto las ganas al 100% y pues nada, entrenando muchísimo, sobre todo defensa, y bueno, a ver qué se puede demostrar. Estar federado implica practicar un deporte y poder ir a competiciones del mismo de un modo formal y sobre la base de unas reglas, todo ello por medio de las federaciones deportivas.